Ahí sí. Hola a todos y todas, esperando que todos estén muy bien. Presentamos el foro, el mapa de violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades de la misma facultad. Para comenzar, vamos a presentar al decano Carlos Ruiz de nuestra facultad, que nos va a dar el comienzo. Ya, el decano viene en un segundo. Mientras tanto, va a hacer el relleno, mencionar que en este foro van a estar Mauricio Carrasco, sociólogo e investigador de la Unidad de Estudios del INDH, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios y defensoras y defensores de derechos humanos del mismo instituto. Y Mario Bugueño, consejero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Saberes Docentes Universidad de Chile. Y yo, Pamela Fernández, de la Comisión y la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Ya, entonces vamos a comenzar. El decano tiene un pequeño retraso, así que vamos a comenzar enseguida con el foro. Nos va a presentar primero Mauricio, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Segundo. Uh-huh. Ahora sí, ¿me escucha? ¿Perdón? Sí. Bueno, hola. Primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, viene entrando el decano por si acaso. ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros como equipo de investigación es muy, muy importante poder transmitir y transferir estos conocimientos que estamos generando como equipo de datos. El equipo de datos de la unidad de estudios es un equipo bastante joven. Somos 6 investigadores, no, 7 investigadores, todos de 32 años y menos, o menos. Y este ha sido uno de los principales proyectos en los que hemos trabajado durante el año. Bien, el mapa de las violaciones a los derechos humanos que se publicó por el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una descripción georreferenciada de los hechos que se encuentran consignados en las querellas por violación a los derechos humanos que presentó la institución entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. Dentro de ese rango temporal, no porque creamos que ese sea un periodo cerrado, sino simplemente porque teníamos que establecer un corte metodológico para poder procesar la información, mapearla y poder disponibilizarla a la gente en un tiempo, digamos, razonable. En cambio, si hubiésemos seguido abultando, digamos, la cantidad de querellas, seguramente todavía estaríamos procesando y no hubiese sido casi imposible poder tener el producto a la fecha. Para poder realizar este mapa, nosotros leímos más de 2.300 querellas que había presentado el instituto dentro de esa fecha. Analizamos el contenido y lo codificamos a partir de una metodología de codificación emergente y cruzada. Es decir, se armaron 3 pares de investigadores que se dedicaron a leer y a codificar de manera emergente cada uno de los hechos, 1, 2 y 3 veces, y luego en el cruce de los códigos podíamos ver dónde había errores y dónde podíamos acertar. De esa manera teníamos un cierto control de la calidad de los datos. Además, se hizo un proceso de recodificación de todos los hechos que estaban codificados en las variables tipo de hecho, para también medir si nos habíamos equivocado, habíamos sumado más o menos, digamos, hecho o víctimas que nos pudieron haber faltado. El resultado de eso es que tuvimos un margen de error bastante bajo, aproximadamente del 5% del total de códigos, de los cuales nosotros logramos consignar
5.200 y tantos hechos vulneratorios, de los cuales pudimos solamente visualizar 4.067, ya que la dirección del instituto no nos permitió visualizar las detenciones que a nuestro juicio son ilegales. Entonces, en este mapa, digamos, uno puede trabajar con tres niveles de análisis propiamente tal. Uno, que es la unidad mínima de análisis, que son las víctimas, y a partir de ello poder trazar la experiencia de las víctimas a manos de agentes del Estado, porque te da cuenta dónde estuvo en cada uno de los lugares, qué día y qué hora. De esa manera uno puede seguir a la persona y detectar los patrones que se utilizan en el uso de las técnicas represivas. Por ejemplo, los casos de tortura generalmente comienzan con una golpiza desmedida en los carros policiales y se repiten sucesivamente en el lugar de custodia. Y además van acompañadas en determinados momentos del tiempo, y sobre todo si estas víctimas son jóvenes, por desnudamientos, amenazas de violación, tocaciones de genitales, como una forma de castigo y humillación que se perpetra en lugares cerrados. O sea, se perpetra mientras la víctima está bajo control o bajo la jurisdicción, por así decirlo, de los agentes del Estado. El mapa permite ver ese tipo de patrón, permite analizar esa trazabilidad y además permite hacer un análisis agregado de la estadística. Esta metodología nosotros ya la habíamos usado y la habíamos utilizado para elaborar parte del informe anual 2019, que como es de público conocimiento, fue intervenido por la dirección para eliminar el capítulo de patrones de comportamiento policial y sistematicidad, el cual fue denunciado por la Asociación de Funcionarios, y hay una denuncia en la Contraloría General de la República que se encuentra en estos momentos en curso. Dicho eso, el mapa también permite ver y visualizar el carácter, digamos, generalizado de la violación a los derechos humanos, en la medida en que uno puede observar que este tipo de hechos ocurrieron a gran escala en todas las regiones del país durante un periodo similar, y además permite hacer análisis longitudinales en términos estadísticos para poder detectar cómo van fluctuando tanto la frecuencia como la distribución acumulada de los hechos. Solo para mostrar un poco la usabilidad que tiene el mapa, y antes de como abrir alguna discusión y resolver preguntas o cosas así, quisiera mostrarle una versión más simplificada del mapa, más resumida del mapa, con solo los casos de violencia policial, o sea, los casos de violencia sexual, que está sacada de la misma base de datos que está publicada en el sitio web Mapa de las Violaciones a los Derechos Humanos. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, en este mapa, que tiene la misma estructura del mapa que yo estaba mostrando, está solo graficado los hechos de amenazas de violación, desnudamientos, tocaciones y violaciones consumadas. Como ustedes pueden ver, uno puede navegar y puede ver, estos son todos los lugares donde ocurrieron estos hechos, y los hechos están identificados con colores. Si, por ejemplo, yo voy a Puente Alto y me voy a la comisaría, esta creo que es la segunda comisaría de Puente Alto, la veintitantos comisaría de Puente Alto, y pincho, se me despliega inmediatamente todos los hechos que ocurrieron en esa comisaría y que están consignados en las querellas del INDH. Lo que yo estoy mostrando aquí como globito y el número es el ID de la víctima, porque evidentemente todo esto está anonimizado para garantizar la no identificación de las personas que otorgaron este relato y que se encuentran consignadas en las querellas. Entonces, de esta manera uno puede ver, digamos, cada víctima cuántos hechos está denunciando en cada uno de los lugares. Ya, por ejemplo, la víctima 237 denuncia 4 hechos, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces uno puede hacer esto no solamente acá, sino que también puede hacerlo en cualquier lugar, y va marcando este mapa los diferentes espacios, lugares donde ocurrieron. Y si ustedes se pueden dar cuenta, el carácter generalizado se observa inmediatamente en la medida que uno se va acercando y se va dando cuenta de que, por ejemplo, los castigos de carácter sexual fueron utilizados de forma masiva, no solamente en los sectores, digamos, cercanos
a los principales lugares de manifestación, sino que también en los sectores populares donde hubieron revueltas de menor escala de las que hubieron en el eje, en el cordón en Alameda Providencia. Entonces uno puede ver que este tipo de práctica se dio, digamos, de forma común en Maipú, se dio también de forma común en Melipilla, en La Cisterna, en San Miguel, en Pedro Aguirre Cerda, incluyendo violaciones, en Estación Central, así como también lo puede ver, por ejemplo, en Coquimbo, que es la región que tengo más cerca para poder mostrar y que creo que grafica mejor, pero se puede ver en todas las regiones, donde en la segunda comisaría de Coquimbo hay 31 hechos de violencia sexual, perpetrados entre el 18 de octubre y el 18 de marzo de 2020. Si uno vuelve, digamos, al tema anterior, la contribución que nosotros quisimos hacer con esto es precisamente disponibilizar a los investigadores y a la gente que está trabajando en esta materia, buscando de patrones o determinando el carácter de las violaciones a los derechos humanos, disponibilizar la información que fue producida en el accionar judicial del INDH para que puedan realizarse las investigaciones correspondientes utilizando esta data. Es importante y muy importante señalar que la data que está disponible en la base del INDH solamente representa el 32% del total de las acciones judiciales por violación a los derechos humanos que se encuentran consignadas o que se encuentran catastradas por el Ministerio Público. ¿Ya? El resto fue de las acciones o de los casos judiciales fueron interpuestos por las mismas víctimas cuando pasaron al momento del control de detención y denunciaron hechos vulneratorios, o fueron interpuestas en su gran mayoría por las organizaciones de la sociedad civil que accionaron en favor de las personas que estaban siendo vulneradas por los agentes del Estado en este periodo. Lo que demuestra esto es que esto no es el censo de las víctimas, tampoco es el censo de las víctimas lo que está catastrado en acciones judiciales, porque además sabemos por investigaciones anteriores que un porcentaje muy menor, menor al 10% de las víctimas, finalmente termina accionando legalmente contra los perpetradores de estos delitos. Entonces vamos a tenemos el problema de que el día de hoy no podemos estimar, con los datos que tenemos, ni cuantificar cuál fue el volumen del daño que se hizo en esta materia, ni cuánto fue la cantidad total de personas que resultaron lesionadas, heridas, torturadas, maltratadas por agentes del Estado. Lo que sí sabemos son cuántos de esos casos terminaron judicializados y cuántos de los casos judicializados fueron puestos por el INDH. Esa es la información que nosotros tenemos. ¿Ya? La idea de este proyecto es que nosotros podamos, y originalmente estaba pensado en que nosotros podamos procesar el resto de la data, por lo menos de las acciones judiciales que están presentadas, para, en el fondo, por lo menos dar cuenta del total de los casos judicializados e identificar todos los lugares donde ocurrieron esos hechos. Eso, y esperamos también que la base de datos pueda ser usada no solamente para fines académicos, sino que también para fines artísticos, culturales, y también para los fines propios de las organizaciones de memoria y derechos humanos, porque muchos de los lugares que aparecen mapeados ahí constituyen espacios donde se ejecutó la represión y pueden eventualmente transformarse en el futuro en sitios de memoria, es decir, en espacios para poder educar a la población y contribuir a dar garantías de no repetición de las violaciones generalizadas, al menos generalizadas, que ocurrieron en Chile en el periodo de la postdictadura durante el año pasado y el primer trimestre de este año. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Está bien interesante y posteriormente voy a hacer unas preguntas ahí para entrar a la discusión. Ahora le voy a dar el pase al decano Carlos Ruiz, el decano de nuestra Facultad Filosofía y Humanidades, que nos va a dar un saludo hoy. Pamela, sí, yo, como tú dices, solamente un saludo, una bienvenida para esta actividad. Me parece muy importante para la facultad y que la idea nuestra es inscribirla, digamos, dentro de un conjunto de actividades que van a tener como foco
sobre todo los procesos como políticos, constitucionales, que estamos, que empezamos a vivir, y que, y entonces en eso para nosotros nos importa mucho que nuestra facultad, como Facultad de Humanidades y Filosofía y Humanidades, aporte desde su perspectiva, digamos, a este cambio constitucional que estamos procurando que se lleve adelante y que esperamos que se abra con el apruebo el domingo próximo y con la elección también de esta convención, con esta asamblea o con convención constitucional. Para nosotros esto es muy importante porque, y por supuesto, el tema de derechos humanos está absolutamente en el centro de esto porque un proceso constituyente, como ustedes saben, un proceso de cambio constitucional, no es algo que en las sociedades ocurre a cada rato y por cualquier motivo. Un cambio constitucional tiene que ver con un quiebre profundo de un modelo de sociedad, con una insatisfacción radical y profunda con una forma de cotidianizarse este modelo en todas sus vertientes, y eso es lo que significa un cambio constitucional y estar en una empresa de cambio. No estamos en modificando cualquier código o cualquier ley, estamos como en un proceso en que estamos llamados, digamos, a pensar en cómo, en el país que queremos un poco, las normas, los valores, los principios fundamentales del país que queremos. Entonces esto es algo muy central, muy importante y que está llamado a realizarse por esta insatisfacción, por esta protesta profunda del pueblo chileno respecto de estas normas que nos rigen constitucionalmente y que fueron impuestas el año 1980 y luego parcialmente reformadas el año 2005, pero que tienen que ser, y que era un objetivo, ¿no?, de la oposición a la dictadura, que esto fuera puesto en cuestión, que esto fuera resuelto. Para mí es muy importante que nosotros como facultad participemos en este proceso, bueno, en la medida en que lo pueden hacer instancias universitarias, es decir, con discusión, reflexión, propuesta, que tienen que ser muy, digamos, bien organizadas y además que tienen que responder a los valores de la Universidad de Chile, es decir, estos valores del pluralismo, de la acogida a todas las ideas que se debatan, y eso es el compromiso entonces de la facultad, y en ese sentido les doy la bienvenida como uno de los primeros, o si no el primer acto, en este proceso que esperamos, en que esperamos acompañar al proceso constituyente durante todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Mario Bugueño, consejero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, decano, por su palabra. Uno que es de la casa le interesa que esto sea así en forma permanente. Bueno, yo quiero seguir la línea de reflexión que nos planteó Mauricio, porque para no luchar con un tema antrópico que pueda sacarnos de esto, yo quisiera primero indicar dos cosas. Para los que no sepan, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es un organismo que existe ya más de 40 años en nuestro país. Es una institución sin fines de lucro, conocida normalmente como ONG. Somos una red de voluntarios, no somos, ninguna de nuestras personas está pagada por ninguna institución, somos autónomos de cualquier iglesia, de cualquier partido político, en fin. Nuestra vocación y nuestro objetivo es solamente la defensa y protección de los derechos humanos. Y para esto tenemos dos, como diría yo, estamentos. Uno que es el estamento, llamémoslo de segundo piso, para usar una nomenclatura, que es nuestro staff de personas que están dedicadas a llevar las grandes causas de violación a los derechos humanos y que, en consecuencia, presentar las querellas que nuestra institución hace respecto de las violaciones a los derechos humanos. Son causas más bien emblemáticas, y de las cuales la última que presentamos fue la que estuvo relacionada con
el disparo contra José, un poblador de Peñarolén que tuvo un trauma ocular, en donde, a diferencia de las causas que presentan o querella la mayoría de las instituciones de derechos humanos, incluido el instituto, nosotros más bien presentamos causas dirigidas a los agentes del Estado y sus autoridades. Es decir, para nosotros no, esto no es un tema penal, es un tema estrictamente violación a los derechos humanos. En consecuencia, esas causas están dirigidas contra el presidente de la República, en el caso de esta última, contra el ministro del Interior, de su momento, acaba de ser designado Pérez, contra el ministro de Defensa, porque el que disparó en esa oportunidad fue un militar. Y, en fin, individualizamos las responsabilidades políticas. Y aquellos que resulten responsables caerán en su momento, pero para nosotros esta es una política de Estado, de represión. En consecuencia, nuestras acusaciones van en contra de las autoridades del Estado, con nombre y apellido. Y hay una segunda línea, llamémoslo así, de trabajo de nuestra institución, que está más en la línea de lo que nos plantea Mauricio, con nuestra red de comités de base de derechos humanos, que son instancias operativas que funcionan en las comunas y que tienen como objetivo el resguardo y la protección de los ciudadanos en los territorios, en las poblaciones y en los barrios. Ahí están nuestros defensores, que es la instancia que por lo más yo dirijo en la comisión. Somos 300 personas, todos voluntarios, organizados en 23 comunas de la región metropolitana, y que han tenido una capacitación de meses en el ámbito de la asistencia jurídica, en el ámbito de la salud, tanto mental como física, en el ámbito de lo social, y en el ámbito de los derechos humanos. Y nuestra pega es los primeros auxilios de derechos humanos, podríamos decir, ¿verdad? Es como nosotros cubrimos a la víctima desde que es detenida hasta que es entregada a tribunales. Una vez que pasa esta etapa, pasa a otro mundo, ya el mundo más bien del alegato, de la querella o de una acusación. Nosotros protegemos a la víctima en las 12 horas primeras críticas. Esa es como nuestra pega en los territorios, en las poblaciones. Y en ese cuadro, bueno, las cifras que dice Mauricio son las que hay, efectivamente, las que ha recogido el INDH. Efectivamente no representan el volumen total de las violaciones que se pueden constatar. Hay una serie de organismos que están haciendo eso, entre otros nosotros. Nosotros tenemos también un centro de documentación y memoria, y yo creo que está más cercano que lejano el día en que aunemos en una sola, digamos, gran y contundente base de datos el conjunto de violaciones de esto. Este diccionario de la muerte o reservorio de cosas brutales es algo que ya se hizo en época de la dictadura. Y ahora vamos a tener que reexaminar eso y nuevamente catalogar las nuevas formas que ha tenido nuestra justicia para comprometer la integridad y la vida de las personas. Bueno, en ese cuadro yo quisiera solamente señalar algunos elementos que nos llaman la atención y que son propios de lo que está pasando hoy en día. Nosotros, durante la pandemia, porque el informe que nos presta Mauricio justo corta el 18 más o menos de marzo, y después de eso, aquí han seguido habiendo violaciones complejas, digamos. Nosotros en pandemia hemos estado todos los días en las calles y en las comisarías. Nuestro propósito es, nosotros hablamos de que en nuestra ciudad hay puntos oscuros, y esos puntos oscuros son los centros de detención. Y hablamos de que hay puntos iluminados cuando hay un defensor de derechos humanos en esa comisaría, viendo y evaluando el ingreso de detenidos o de personas que están siendo violentadas sus derechos. Entonces nuestra pega es desplegarnos en las comisarías, con o sin restricción de cuarentena, con o sin toque de queda, nos da lo mismo. Estamos en las comisarías y hemos estado desde abril hasta ahora en las comisarías, verificando todas las detenciones e instalados los barrios más conflictivos que podamos definir. Yo diría que para incorporar elementos, para no repetir los que ya se mencionó, esto del abuso sexual, estos elementos de tocaciones, las torturas, los tratos crueles y humanos degradantes, quisiera incorporar algunos elementos como, entre comillas, nuevos. Lo primero tiene que ver con este acoso sistemático que ha tenido la policía en varios barrios, fundamentalmente en sectores que son conocidos como conflictivos. No voy a nombrar a ninguno, pero puedo hacerlo. Pero tenemos durante, por ejemplo, los meses de agosto, todos los días, estoy hablando de todos los días, presencia policial en pasajes de poblaciones, gaseando las poblaciones. Todos los días. Un día tras otro, sin que hubiera ninguna manifestación,
sin que hubiera ninguna acción que provocara o motivara la acción represiva. Era exclusivamente amedrentamiento. Y estamos hablando de que estaban probando estos nuevos juguetes que trajeron, ¿verdad? Helicópteros, drones, guanacos, zorrillos, un despliegue operativo y de recursos humanos en torno a poblaciones que no estaban haciendo nada y que se caracterizaron por lo menos en 5 o 6 poblaciones de la región metropolitana todos los días. Esto nos llevó a nosotros, obviamente, a llegar a nuestros acuerdos con el Colegio Médico y otras instancias. Hemos hecho informes, tenemos gente enferma, se están levantando las denuncias. Y de ahí, solo como dato anecdótico, surge nuestra presentación a Contraloría. Ojo, el Contralor, nosotros hicimos presentaciones donde le decíamos al Contralor, mire, aquí, señor, se están produciendo la utilización de recursos públicos sin que haya ninguna justificación. Y se malgasta personal, infraestructura, combustible, tiempo, hora, en fin, sin que exista ninguna razón que no sea el mero amedrentamiento a estas personas. Bueno, ustedes saben lo que significó esto en Contraloría, porque hay un enfrentamiento entre carabinero y contralor, porque nosotros estamos acusando al contralor, nada de tribunales, de estos usos indebidos de los recursos públicos. Un segundo hecho que no es menor, que es importante mencionarlo en términos de lo que son las violaciones a los derechos humanos, es el amedrentamiento post presentación de denuncias. Estamos viendo permanentemente, hoy, ahora, de estar con ustedes, vengo de 3 casos en la comuna de Ñuñoa, en donde carabineros de la 18ª Comisaría han ido a las casas de las personas que han presentado denuncias a decirles que no lo hagan. Han sido objeto de seguimiento en las noches. Es decir, esto se repite y se repite y se repite, esto de que vayan a las casas de las personas a hacerlas desistir de estas actitudes, de estas presentaciones de denuncias o querellas o simples constancias. El robo de celulares por parte de carabineros se ha convertido en un deporte que ni siquiera es comparado a los hurtos que hay en el Paseo Gumá en el peor de sus momentos. La cantidad de chips de celulares que están acumulados en la policía, en los distintos cuarteles, es impresionante. El robo de información. ¿Qué hacen? No sé, otra cosa que amedrentar al que le robaron la cosa, la gente se urge, se preocupa, ¿verdad? No es que vayan a ocupar eso, pero lo hacen como un gesto, ¿verdad? De amedrentamiento. Bueno, entonces esto nos lleva a nosotros, bueno, los drones, queridos amigos que están escuchando, en las poblaciones, cuando hay movilizaciones, los drones siguen a las personas a sus casas. Eso es lo que están haciendo los drones. Es decir, se disuelve la manifestación y los drones siguen a los grupos de familia a sus casas. Eso es lo que hacen. Entonces tenemos, y para botón de muestra y final, en la infiltración con carabineros de civil en las organizaciones sociales y territoriales. Hace 2 meses, esta institución, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fue la que descubrió a este famoso Charlie en la población de Hormía. Porque nosotros tenemos la precaución de que cuando hay denuncia, investigamos a la persona que está siendo víctima. Y en un momento determinado, este señor dijo que era víctima de algo y nuestra gente lo investigó y nos dimos cuenta que el carnet no coincidía con él. Y descubrimos por casualidad de que se trataba de un policía. Entonces, estamos volviendo a prácticas que van más allá de hechos fortuitos. Y eso es lo que quiero señalar. Estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos. Un Estado organizado para provocar estas inconductas por parte de agentes del Estado. Estos no son menos exabruptos o reacciones frente a situaciones complejas. Estamos hablando de una organización que se estructura, genera recursos y desarrolla políticas que están orientadas a producir estas violaciones a los derechos humanos. Nosotros tenemos 150 causas de trauma ocular producido en el periodo de protesta que nos indicó Mauricio. 150 de los 460. Ustedes comprenderán que yo podría entender que en el caso de las movilizaciones, 1, 2, 3, 10 casos, 20 casos pueden responder eventualmente a una situación
de exabrupto, falta de control o accidental. Pero 460 casos ya no responden a eso, responden a una instrucción que se entrega y cuyo propósito es precisamente provocar este tipo de lesiones, este tipo de agresiones a la población que se manifiesta. En consecuencia, nosotros planteamos que el Estado de Chile se encuentra sumergido en una lógica de violación a los derechos humanos de carácter sistemático. Eso quisiera por ahora mencionar. Muchas gracias, Mario. Muy interesante todas las dos presentaciones y el discurso también del decano. Pensando también, y aquí viene como la primera pregunta para que empecemos a discutir, la policía y en general, me remito a decir que no solo la policía, porque no sé si vieron ayer las declaraciones del director de la Policía de Investigaciones, que salió diciendo que ellos iban a disparar a quienes tuvieran que disparar. A mí por lo menos me pareció una declaración feroz y que creo que demuestra un poco y evidencia lo que menciona Mario, que hay una violación sistemática a los derechos humanos, no solo de parte de la policía, también de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones también. Y en ese sentido, mi primera pregunta es, se habla mucho actualmente y en la opinión pública de reformular carabineros. Eso es como lo que está en la palestra actualmente y que volvió con fuerza después del hecho del compañero que fue arrojado al río Mapocho. Desde ahí volvió con muchísima más fuerza. Mi pregunta es, ¿es esa realmente la solución? ¿O cuál es? ¿O no tenemos? ¿La reformulación a carabineros evitaría esta sistemática violación a los derechos humanos? No sé quién quiere ir primero. Ya, Mauricio. Esa pregunta es bastante importante e interesante hacerse, sobre todo en el proceso que estamos iniciando, que es el proceso del cambio constitucional, ¿cierto? El proceso constituyente, etcétera, porque precisamente toca temas constitucionales como la autonomía de estas instituciones, el control civil de estas instituciones, etcétera. Entonces, una reflexión que es muy importante hacer, pero también es importante hacerlo mirando la historia, ¿ya? Yo creo, o sea, no creo, tengo evidencia para decir que las violaciones a los derechos humanos son masivas, generalizadas y o sistemáticas, ¿ya? Pero no, mi discusión como sociólogo no la centro en el carácter legal, y creo que a veces tendemos a caer nosotros en la ficción jurídica de que imponen los abogados para discutir estos temas, porque las violaciones a los derechos humanos generalmente están asociadas a fenómenos de represión masiva de los países, y esa represión masiva, de acuerdo a la teoría, digamos, sociológica, puede ser centralizada o descentralizada, lo que no quita que sean, en ambos casos, sistemática o generalizada, ¿ya? Porque aquí nos referimos con violación centralizada, donde hay un órgano que depende del gobierno central, como por ejemplo la DINE y la CNI, encargado de exterminar a un sector de la población, ¿ya? Esa es una forma, una tecnología social que toma forma en gobiernos, en dictadura o gobiernos semi-autoritarios, semi-democráticos, ¿ya? Esa es la forma principal en cómo se ejecutan violaciones masivas y sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos en las dictaduras. Y en las democracias semisoberanas, como las que vivimos en América Latina, digamos, para utilizar la terminología del COES, por ejemplo, o sea, perdón, del PNUD, lo que generalmente se hacen cuando hay violaciones masivas son formas descentralizadas de represión. Es decir, cuando no hay un órgano central, no hay un organismo que dependa directamente del órgano central y que reciba una orden para ejecutar, sino que los organismos policiales y militares tienen un descontrol total de la institucionalidad
y pueden operar con un margen de libertad aún mayor con la discreción que tiene el Poder Ejecutivo para poder otorgarle esa facultad, que es lo que está pasando en Chile y cuya responsabilidad política se le atribuyó al ministro Chadwick y se le juzgó por eso, políticamente. ¿Ya? Pero es importante distinguir esto. Es muy importante distinguir esto, tanto para el proceso de discusión constituyente que estamos abriendo, como para cuando hablamos del carácter de los crímenes o delitos de lesa humanidad. ¿Ya? O sea, cuando uno, por ejemplo, ve el Political Terror Scale, que es el índice, digamos, de terrorismo político que construye la Universidad de Carolina del Norte en todos los países que pertenecen al sistema ONU, ¿ya? Y uno mira, y ellos distinguen entre formas de represión centralizada y descentralizada, pero no determinan a partir de eso si las violaciones son o no generalizadas. Lo determinan a partir de un número y un índice metodológicamente construido, no a partir de ficciones jurídicas, ni de opiniones jurídicamente fundadas. ¿Ya? Lo hacen a partir de indicadores gruesos, digamos, número de muertos, número de prisioneros políticos, etcétera, para construir eso. Y hoy día, por ejemplo, si uno mira eso, Chile es el segundo país que tiene la peor situación en materia de derechos humanos en América Latina después de Venezuela, y está en nivel 4, o sea, sus violaciones son generalizadas. Entonces, cuando uno mira eso, ¿eso constituye un crimen de lesa humanidad? Claro que sí, constituye un crimen de lesa humanidad. El punto es que cuando lleguemos a probar que esto constituye un crimen de lesa humanidad, van a pasar muchos años. Y entre medio vamos a seguir discutiendo sobre la ficción jurídica que quieren instalar los abogados del gobierno para negar el carácter de crímenes de lesa humanidad de esto, cuando no es necesario hacerlo, a mi juicio. Dicho eso, los crímenes que comete una policía descontrolada también constituyen crímenes de lesa humanidad. Los crímenes o los delitos que constituyen una policía de investigaciones descontrolada, incapaz de responder al control civil ni someterse al juicio de los tribunales, también es una forma de crímenes de lesa humanidad. Y no, eso no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la doctrina y el enfoque, probablemente tal. Entonces, es súper importante que nosotros pensemos en qué policía necesitamos para la nueva democracia que queremos construir. Y esto no es menor porque yo creo que antes no se hizo. Si uno mira, por ejemplo, la teoría de la represión política en América Latina, y la historia, digamos, de la represión política en América Latina, uno puede detectar ciertos factores que podrían explicar el comportamiento de Carabineros de Chile. ¿Ya? Primero, que los países que pasamos por una fase de terrorismo de Estado, digamos, dictaduras cívico-militares que duraron muchos años en América Latina, y después volvimos a la democracia, en este periodo post-transicional, las medidas de no repetición obligaban a los estados a hacer reformas profundas para poder someter a estas policías al control civil, y no es menor, porque las policías formaban parte del aparato terrorista de las dictaduras. Y para que un aparato terrorista funcione, requiere una cultura organizacional donde se tiene que mentir, encubrir, engañar, ¿ya? Y ocultar información. O sea, la única forma que un aparato terrorista opere y resguarde a quienes están ejecutando el terrorismo de Estado es que tú cumpla con esos elementos de la cultura organizacional. Estoy en un foro, ¿ya? Luxemburgo. Y cuando uno ve el paso que tuvo Carabineros de Chile de ser un aparato terrorista a transformarse en una policía democrática, uno puede ver, por ejemplo, porque esto fue un cambio de régimen, que esos tipos de cambios institucionales, no, y los cambios institucionales que hubieron, no terminaron impactando en la cultura organizacional. Y lo que uno puede observar hoy día es la prevalencia al interior de Carabineros de Chile y de la Fuerza Armada de un discurso socialmente dominante que justifica el abuso y las violaciones a los derechos humanos cuando se trata de personas que son identificadas como amenazas del orden social. ¿Ya? Y eso se apoya porque ese discurso también está extendido en un sector de la ciudadanía. ¿Ya? Entonces es fácil para el carabinero abusar de quien, por ejemplo, detienen saqueando. Es fácil abusar para el carabinero abusar del cabro que lo pillan robando en un sector periférico de Santiago. Porque además, los sistemas de registro de violaciones a los derechos humanos, y aquí yo me saco el sombrero con lo que hacen las organizaciones no gubernamentales de este país que se dedican a este tema, el registro oficial, digamos, el estatal de las violaciones a los derechos humanos tiene muchos sesgos. Por ejemplo, si ustedes comparan la data que está publicada en el INDH a partir de la variable
que da cuenta de si la víctima quedó o no detenida, y lo comparan con cuántos casos de violaciones de los derechos humanos están con las víctimas que quedaron detenidas, o sea, en prisión política, uno ve que el INDH tiene cero causas por personas que están detenidas hoy día por prisión política, por el estallido. Uno puede ver que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene muy pocas causas, muy subrepresentado el número, por ejemplo, de personas que vivieron hechos vulneratorios luego de haber sido detenidos, no en actos contenciosos de protesta, sino que, por ejemplo, en un acto contencioso que implicaba o en el contexto se desarrolló un saqueo. Entonces, hay un sesgo que no necesariamente es estratégico ni dirigido desde la organización, sino que en el mismo actuar institucional que está operando y que está ocultando información, y eso es importante decirlo porque no se hace consciente. Pero tendríamos responsabilidad si no lo nombramos. Y ahí es donde yo rescato el tema que decía Mario, porque si hay algo que caracteriza a las organizaciones de derechos humanos de este país, es su gran capacidad para registrar y accionar en favor de las personas desprotegidas y vulneradas. En la dictadura, todo el sistema de registro lo montaron defensores de derechos humanos con independencia y autonomía de cualquier órgano institucional. Y ese aprendizaje se activó como la memoria de los peces, porque no solamente teníamos ONG de derechos humanos registrando hechos, a mí me ha tocado ver juntas de vecinos que tomaron talleres para registrar casos de derechos humanos para atender heridos en sus poblaciones, centros de estudiantes de universidades y de colegios también haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces hubo un traspaso intergeneracional de conocimiento desde los defensores de derechos humanos en la nueva etapa, pero también lo hubo en los perpetradores. ¿Ya? Los perpetradores transmitieron sus conocimientos y su ideología a las nuevas generaciones, y hoy día tenemos generaciones, por ejemplo, a mí me tocó verlo porque leímos más de 2.300 querellas, las amenazas de muerte y las amenazas de violación, por ejemplo, a mujeres, decían, te voy a quedar sentada y te voy a quedar callada porque tú sabes lo que le pasa a las mujeres comunistas cuando las tomamos detenidas nosotros. Ese hecho cualitativo, que se repite al menos en 60 casos, demuestra la permanencia, que además se repite en todo el país, demuestra la permanencia de este discurso que yo les decía. Y demuestra también la permanencia del discurso propio, digamos, de la lógica de la Guerra Fría, propia de la época, digamos, más oscura de este país, donde las personas que pensaban distinto al modelo neoliberal, al modelo que quería instaurar la dictadura, eran personas que entonces podían merecer cualquier tipo de acto vejatorio o incluso el asesinato por el simple hecho de pensar distinto. Y eso es muy grave. Es muy grave. Es tan grave como pensar que nosotros vamos a solucionar el problema de las policías cambiando la institucionalidad o cambiándole el nombre. Porque tampoco va a pasar. Nosotros tenemos que entender, tener claro que tenemos una cultura militar y policial que incluso de antes de la dictadura estaba acostumbrada a violar derechos humanos. Siempre tuvo respaldo de las élites económicas y políticas para violar derechos humanos. Que hasta el día de hoy los tribunales jamás juzgaron a un porcentaje significativo de los perpetradores de esos delitos que pertenecen a esas instituciones. Porque además, lo chistoso es que en el Estado de Chile, el discurso, incluso los periodistas, te dicen, ah, bueno, pero es que allá en Venezuela, por ejemplo, el poder judicial está cooptado. En cambio aquí, el poder judicial hace la pega. Mentira. Mentira. Las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura cívico-militar, menos del 5% de los agentes perpetradores ha sido procesado y juzgado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo por eso digo que hay que tener ojo y cuidado con entrar al tema de la sistematicidad y hablar en los términos jurídicos sobre hechos sociales, que son, perdón lo deformado, externo y coercitivo en términos de Durkheim, ¿ya?, que ocurren en la vida real y que pueden ser registrados y analizados con independencia de lo que opine un tribunal. Entonces, yo hago ese llamado y también llamo a que, uno, sí, cambiemos la policía. Dos, hagamos ese cambio en parte dentro de la discusión constitucional. Y tres, no agotemos ese cambio en una mera discusión constitucional, sino que ese cambio tiene que estar hecho por debe estar, a mi juicio, articulado por una intervención fuerte del poder civil que apunte a
transformar la cultura organizacional de carabineros. Nosotros no podemos tener una policía donde parte de su cultura organizacional sea violar los derechos fundamentales de los detenidos. Eso es algo que no es acorde a los regímenes democráticos. Eso por mi parte, y perdón lo extenso. No, está bien, súper buena la reflexión. Mario, ¿quieres responder? Breve, en realidad. Yo confirmo parte importante de lo que dice Mauricio, solo agregar dos elementos. El primero, efectivamente, en la reflexión de derechos humanos hay que abandonar, ya es parte de la pega que hay que hacer ahora, la visión jurídica del tema de los derechos. Eso es un error. Es un error grave, además, porque reduce el concepto de derecho humano a circunstancias que en realidad no tienen que ver, sino que con el post-derecho humano, cuando uno ordena la temática, pero en el evento y lo que tiene que ver con las relaciones Estado-pueblo, es una relación esencialmente política. En consecuencia, no se puede judicializar el tema de los derechos, a pesar de que el mundo de la abogacía, y aquí me voy a echar encima toda la Comisión Chilena de Derechos Humanos, piensa que sí. Entonces, visto así, yo diría que el problema de la policía, más que un problema de la policía, es un problema de la justicia en nuestro país. El sistema de justicia en nuestro país está dislocado, está raro, está rancio, está complicado. Yo sé que muchos amigos míos del mundo de la justicia se encolerizan cuando yo digo esto, pero a mí siempre me ha llamado la atención que de los tres poderes del Estado que nuestro país tiene, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el único que no se elija es el judicial. Y me parece que en una democracia eso es raro. Yo digo eso, ¿no? Pero el solo hecho de esa mención se me viene encima todo lo... Para mí sería un sueño que la Corte Suprema fuera elegida por voto popular, ¿qué quieren que les diga? Y creo que eso no constituye ninguna aberración, digamos. Pero bueno, ahí hay un tema, ¿verdad? Entonces tenemos una justicia decimonónica que aún utilizan la consigna, miren, de que la justicia es ciega. Y eso es una aberración de la justicia. La justicia debe ver lo que juzga, porque si es ciega, para la justicia le va a dar lo mismo si el tipo robó un pollo para darle comida a sus hijos hambrientos o si lo robó para el carrete con los amigos. Para la justicia ciega, el delito se comete, tiene igual valor y tiene la misma pena. Y yo digo que eso no es así. Yo digo que cada caso en su mérito y debe ver la justicia lo que está juzgando. No puede tomar una norma y aplicarla como si la realidad no existiera. Entonces, efectivamente, yo creo que la justicia es nuestro problema. Más que la policía. La policía es una consecuencia de este modelo de justicia que tenemos. La justicia social, ¿para qué les digo? Los grandes problemas de justicia tienen que ver con lo que vive la gente en los barrios. Ahí la injusticia pampea todos los días. Esas son violaciones constantes de derechos humanos. La posibilidad de que una persona acceda a la justicia es nula. Porque la estructura de nuestra justicia impide que efectivamente impere la justicia. En nuestro país impera la ley, no la justicia. Bueno, ese es un primer concepto. Y respecto a la policía en particular, yo diría que aquí hay una deuda nuevamente política. Puesto que cuando se retornó... Cuando los militares salieron del poder, uno de los principios que motivó era la reforma, no solo de la policía, sino que de todo el sistema militar de nuestro país. No se ha tocado un pelo. Un pelo. Y como dice Mauricio, la estructura, los formatos, los protocolos siguen siendo los mismos. De manera que no es de extrañar que se haya producido ahí un traspaso generacional de uno hacia el otro. Pero también han aprendido a tener miedo. Yo les voy a contar solo una anécdota. En una población X teníamos una defensora. Y llegaron los militares a reprimir una feria que había surgido espontánea. Entonces nuestra defensora se acercó al militar que estaba entrando en el proceso de represión y le dice, ¿ustedes qué hacen acá? Mire, señora, no se meta, mire, yo soy defensora de derechos humanos, le presentó las credenciales correspondientes y el militar retrocedió y dijo, ya muy bien, señora, ¿qué es acá nomás? Y se fue el militar. Nuestra defensora, que es una vieja de bola, como diríamos, ¿verdad? Uh-huh. Lo siguió, el militar dobló una esquina y ella se quedó escuchando. Y el militar dijo, mi capitán, derecho humano está acá, retírense. Y se fueron todos. Uh-huh. Una señora de 70 años, porque esa es la edad que tiene. Entonces yo tengo la sensación de que hay elementos bonitos en esto, en términos de que efectivamente hay una cultura, y eso rescato lo que es el Mauricio, algo quedó
del legado de la lucha en contra de los derechos humanos, no solo en nosotros, sino que también en el otro lado, que ante la palabra de derechos humanos tiene, esto ya tiene un peso específico. Ya no es una... Bueno, hay pachotadas y hay elementos. Respecto a la policía de investigaciones, Mamela, mira, a mí me duele mucho lo que tú estás diciendo. Yo no había escuchado esta declaración, pero yo diría que la policía de investigaciones había hecho un gran esfuerzo en materia de derechos humanos desde el principio. Yo personalmente participé en la época en que el general Horacio Toro se hizo cargo de la policía de investigaciones en postdictadura. Hicimos un interesante proceso de limpieza de la policía de investigaciones. Nosotros como comisión colaboramos en eso. Y parte importante de nuestros profesores, entre ellos don Andrés Domínguez, se hicieron cargo de los procesos formativos en ayuda con otros académicos como Elías Scaff, que es de la Universidad de Chile, es psicólogo, y trabajamos en lo que era cambiar todos los procesos, instalamos el Departamento Quinto de la Policía de Investigación y se logró hacer interesante avance. De manera que yo considero que lo que está pasando ahora con algunos sectores, porque la memoria en la Policía de Investigación... es un retroceso, efectivamente, ahí hay un problema y va a haber que verlo con profundidad. Yo tengo todavía una esperanza en que eso no esté tan profundo dentro de la PDI, pero bueno, es probable. Definitivamente hay que transformar Carabineros, yo cambiaría completamente eso, pero al margen de cómo vamos a llamarlo, para mí hay un elemento que tiene que ver con la universidad. Yo creo que las policías tienen que formarse en centros de estudio como en las universidades. Y aquel componente técnico que pueda estar asociado a la criminalística puede a lo mejor darse en un instituto, pero yo creo que la formación de los oficiales, de las personas que tienen que ver con responsabilidades, debe ser una formación académica que debe darse en conjunto con los otros ciudadanos. Al menos en aquellos elementos, comillas, de contenidos de materia. Y eso parte... de sacar de este aislamiento a la policía. Y desde ahí debemos empezar en una estructura nueva de entender esto. Esta policía está obsoleta, es una policía que no está orientada al delito, entre otras cosas, hay que decirlo, está orientada a otras cosas, y en consecuencia ahí hay que generar una lógica distinta de trabajo, en donde efectivamente la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad sobre esto, no solo los organismos vinculados al tema. Eso. Muchas gracias. No sé si el decano quiere mencionar algo con respecto a esto. Sí, muchas gracias. Tenía muchas ganas de intervenir, pero no me atrevía. Así que tú me das la pasada. Sí. Sí, bueno, primero que me ha parecido interesantísima las intervenciones y muy rica. Y me gustaría que, si es que hay algo escrito sobre lo que ustedes han visto, que nos pudieran hacer llegar para difundirlo en la facultad a través del tanto extensión, de nuestra dirección de extensión y nuestras páginas, ¿no? Porque realmente es un trabajo muy, muy importante, y también me parece la interpretación que hacen ustedes y la propuestas son muy interesantes. Voy a hacer un poco en desorden, pero un punto que yo creo que ha quedado como bastante claro hoy es que tenemos que hacer esa a propósito del cambio constitucional, esta nueva concepción, ¿no?, de una policía en democracia, por así decirlo, por una parte, pero eso va más allá de la policía. A mí me queda, o sea, eso tiene que ver con la justicia. Y ahí sí, yo pienso que la justicia, el papel de la justicia en la dictadura está completamente demostrado, y fue un órgano que no controló absolutamente nada, sino que al revés, como que sirvió de pantalla casi de justificación a muchas de estas violaciones de derechos humanos. Entonces yo creo que eso está demostrado, pero es más allá de nuevo que eso, porque lo que tú decías, Mauricio, me parece muy, muy, muy significativo. Es decir, no podemos cambiar solamente la constitución y la ley si sigue esta cultura, ¿no? Entonces eso hay que verlo, esta cultura que tiene que ver con la policía, pero también tiene que ver con una cierta concepción de la justicia y de los tribunales, en fin.
Ahí tal vez un papel de la, yo creo que hay un papel para la universidad. Yo hice clases mucho tiempo en la Facultad de Derecho, ¿sí? En la Universidad de Chile. Y es una gran facultad, tengo mucho aprecio, pero mucho tiempo imperó ahí una cierta visión positivista del derecho. Una visión digamos, de normas. Entonces yo creo que hay algo en la formación de nuestros abogados y de nuestros jueces que tiene que ser, bueno, está yo creo siendo en este momento bastante cuestionado y cambiado, pero en eso hay que insistir. Y eso tiene que ver con un cambio en la visión de la justicia. Entonces yo creo que estos dos puntos son importantes. Ahora yo, como ex profesor de la Facultad de Derecho, tiendo a pensar que el derecho no es una ficción solamente, Mauricio. Es también una cosa bastante real, pero también y que tenemos que de nuevo tenemos que potenciar, porque el derecho tiene también como una especie de moralidad interna, dicen algunos juristas, ¿no? Que hay que potenciar. Y una de esos temas que aparecen en el derecho, que a veces no, por ejemplo, son los derechos también de los acusados, no los derechos de la. Es decir, todo ese. Las normas jurídicas tienen una base a veces, o la mayoría de las veces, que tendría que ser una base de moral filosófica también, ¿no? Entonces no están ahí porque sí, simplemente tienden a pensar muchos abogados muy positivistas, que la norma es la norma y entonces. Y con eso basta, ¿no? Esto es legal y esto no es legal. Entonces lo que tenemos que hacer es dedicarnos a lo legal, sin duda. Entonces sí, me parece muy, muy interesante y yo creo que esta idea de un cambio en la justicia, de una mirada también a lo que hacemos con la formación de nuestros abogados, por ejemplo, en la Universidad de Chile, es algo que cabe hacer ahora, justamente, para también llevarlo a este nivel de más alta juridicidad, que se supone que es el nivel constitucional. Y felicitarlos porque realmente es una lección, ¿sí? Para mí, por lo menos. Escucharlos a ustedes y ver la profundidad con que están analizando estos hechos, ¿no? Que son muy, muy perturbadores, ¿no? Para alguien que tiene. Un punto se me quedaba en el tintero que también se me ocurría. Y en el que he estado pensando también desde hace tiempo, desde por lo menos el 18 de octubre, y es la idea de que hay un papel ahí que yo veo como bien importante de las comunicaciones y de la prensa, ¿no? Porque la prensa, la televisión, arman las imágenes públicas. Y hay algo también ahí en que están concernidos los derechos humanos, ¿no? Porque estas imágenes no son imágenes, tienen consecuencias, ¿no? La visión que uno tiene del delito, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me acuerdo haberlo mencionado a la gente del ICI, pero claro, es difícil, pero deberíamos tener también piquetes de verdad, por así decirlo, ¿no? Que hicieran un contrapeso a las visiones muchas veces bien, bien, bien interesadas que tienen algunos órganos de prensa, a veces contra los mismos periodistas. Se ven con dificultades por hacer llegar ciertas visiones en relación a sus aparatos de prensa más. Entonces, ese punto yo creo que también es importante considerarlo, ¿no? Que pudiéramos tener unas comunicaciones masivas, una comunicación pública que fuera de alguna manera también responsabilizada por las imágenes que promueve y que a veces puede ser cierta, pero otras veces uno duda, ¿no? De dónde vienen esas imágenes, qué es lo que persiguen, etc. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar a las preguntas que nos han llegado, pero antes solo una reflexión. Anoté varias cosas como de las que han ido mencionando y algo que
que creo que es importante hacer mención es el tema como del nunca más. Creo que, y ahí quizás Mario y Carlos, que son de otra generación más lejana a Mauricio y yo, pueden hacer y un poco como contarnos toda esta lucha por el nunca más durante los 90, durante el principio de los 2000, buscando que esto no se repitiera, ¿no? Pese a que evidenciamos que, por ejemplo, hay detenidos desaparecidos a principios del 2000, y hay ciertos casos de violación a los derechos humanos, por ejemplo, en el Gualmapu. Pese a eso, creo que teníamos un poco la esperanza de que no se volviera a repetir con la fuerza o con el horror que se vivió en dictadura. Y creo que a muchos nos pasó, y por ejemplo a mí como generación nueva, me ocurrió que el 18 de octubre fue un poco como un golpe como en el rostro, como recordar un poco todos estos sucesos que mis papás o mis tíos me contaban, que habían vivido durante la dictadura, y que yo no esperaba vivir. Era un poco eso, como... y creo que el 18 de octubre específicamente no tuvimos mucha conciencia de que esto iba a ser así. Quizás un poco pensamos que la represión era como la represión que habían en las marchas y que se iba a quedar ahí. Y creo que al pasar los días, y ahora que por ejemplo estamos a 21, y ya el 21 del año pasado, creo que ya por esta fecha nos empezábamos a dar cuenta que la situación era grave. Y creo que es importante mencionar eso porque finalmente este nunca más nunca fue un nunca más. O sea, y lo que mencionaban ustedes de la cultura de las violaciones a los derechos humanos, efectivamente hay una cultura, hay una historia importante de parte de Carabineros y de la y creo que aquí también es relevante lo que mencionaba el decano con respecto a, por ejemplo, el periodismo, también de la sociedad civil, porque pese a que, por ejemplo, nosotros puede haber un grupo importante dentro del país que apele a respetar los derechos humanos, a educar sobre ellos. La verdad es que a nivel de sociedad civil no tenemos una cultura de los derechos humanos, y esa quizás es una opinión bien personal, pero por ejemplo recuerdo, y esto es como una vivencia bien personal, recuerdo que cuando yo iba en la media, yo estudié en un liceo emblemático, y llegó un profesor que no era profesor, de hecho, era cientista político, pero que en su trabajo de tesis hizo un trabajo sobre la falta de educación de derechos humanos en los colegios. Y lo llevó a este colegio, y en este colegio se lo aceptaron, y armó un curso de derechos humanos que era en paralelo a religión, porque muchas ya no hacíamos religión, entonces se reemplazó un poco eso. Y fue un cambio muy drástico. Yo pude entrar como el primer año, el primer, segundo año que el curso se hacía, y mientras en religión había una persona, en el curso de Derechos Humanos éramos 40. Y se hizo mucho trabajo. Pero ahí nos evidenciábamos un poco, y el profesor contaba que la razón por la que él había decidido hacer este trabajo era porque no había una cultura de los derechos humanos en Chile, pese a todo el terrorismo y todo el horror que habíamos vivido en dictadura. Y ahí creo que la responsabilidad también recae en la sociedad civil y en cuanto nosotros nos responsabilizamos y tomamos los derechos humanos como una responsabilidad que tenemos que exigirle a las autoridades que se cumplan. Las autoridades y el gobierno y el Estado tienen que hacerse responsable de cubrir y de proteger los derechos humanos. Creo que eso, mencionarlo, es importante, que, y sobre todo como para mi generación, somos nuevos y estamos aquí, no hemos vivido como, no vivimos en carne propia la dictadura, creo que es importante que tengamos en cuenta esa responsabilidad. Y con esa reflexión paso a las preguntas. Hay dos preguntas que voy a leer juntas porque tienen que ver casi con lo mismo y ahí ustedes me dicen quién quiere contestarla. Preguntan, ¿por qué estos casos no han llegado con más fuerza a tribunales internacionales todavía? Y la segunda pregunta es, ¿en qué consistirían las acciones a realizar por el juez Baltasar Garzón y sus consecuencias? Y no sé quién quiere contestarla primero.
Mauricio, dale Mauricio. Bueno, yo no manejo muy bien los términos procesales de cómo operan, digamos, las causas de derechos humanos, porque no soy abogado, y pero sí me ha tocado investigar a partir de estadísticas procesales el comportamiento de las causas de derechos humanos dentro del sistema chileno y en el sistema internacional. Un buen ejemplo que lo pueden encontrar, ya que estamos en un espacio académico, Expedientes de la Represión, es uno de los principales archivos donde ustedes pueden encontrar la base de datos con las causas de derechos humanos de la fase terrorista, o sea, del 73 al 90, por casos que ocurrieron en ese periodo. ¿Ya? Y ahí uno puede ver, por ejemplo, están solo las causas con sentencias firmes y ejecutoriadas, y ahí uno puede ver, por ejemplo, los primero el tiempo, o sea, solo para que hagan una idea, en Chile, una causa de derechos humanos dura en promedio 12 años en tener una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? No porque el modelo nuevo se vaya a demorar eso, digamos, el modelo judicial chileno nuevo se vaya a demorar eso, no, porque la evidencia dice que las causas hasta el día de hoy, o sea, antes del 18 de septiembre, las causas de derechos humanos duraban esa cantidad de años en promedio. Hay causas que han durado mucho más porque es el promedio, y hay otras que han durado menos. Pero en general uno podría decir que tiene que pasar por ciertas fases locales antes de llegar a una instancia jurídica internacional, ya sea la Corte Penal Internacional u otra. ¿Ya? En cualquiera de los casos, o sea, tiene que pasar, pero no es condición de que haya una sentencia firme y ejecutoriada, por lo que entiendo. Entonces es un tema muy interesante de abordar, y es un tema que en verdad no se ha puesto sobre la mesa, pero yo creo que es un desafío gigante para el Poder Judicial. O sea, uno de los estándares, por ejemplo, que establece el derecho internacional para tramitar estas causas, que esto también es un tema que me ha tocado estudiar, es la formación y los jueces que llevan estas causas. Y si uno mira la formación en derechos humanos de los fiscales y jueces del país, la verdad es que no es mucha. Y la mayoría de las causas que se están llevando hoy día no las están llevando jueces que no tienen ni un diplomado ni un curso de derecho humano. Yo diría más del 90%. ¿Ya? Entonces, sí tenemos un problema ahí muy, muy importante, ¿ya? Porque tenemos fiscales investigando cosas para las cuales no están preparados para investigar. Ese es un punto. Lo segundo, que esto también es importante, que en el procedimiento judicial de estos casos, generalmente se hace sin cumplir ninguno de los protocolos que establece la OMS y otros organismos internacionales para entrevistar a las víctimas. ¿Ya? Entonces, tenemos el problema de la revictimización, tenemos el problema que acaba de decir Mario, que a mí también lo he escuchado, y de hecho, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, hemos tomado conocimiento de que hay amedrentamiento de víctimas posterior a la interposición de querella, ¿ya? No solamente en una región, sino que en varias regiones del país, ¿ya? Entonces eso también es un problema, porque la víctima en el fondo se termina muchas veces arrepintiendo de haber accionado judicialmente, porque encuentra solo trabas, solo problemas, va a una audiencia y no le creen. Entonces es como si la víctima siempre tuviera que estar justificando su posición de víctima. Y eso es precisamente porque el sistema judicial chileno no tiene y no está preparado para enfrentar estos casos, hasta hoy. ¿Ya? O sea, ¿para qué decirlo con los temas de violencia de género? Digamos. Pero estos temas en particular también son muy importantes de abordar, y yo creo que falta preparación de las personas que están a cargo de esas investigaciones, y también preparación de las instituciones para abordar estos con los protocolos adecuados, con los procedimientos adecuados, con los profesionales adecuados. O sea, por ejemplo, yo encuentro irrisorio que las víctimas sean entrevistadas por abogados en la mayoría de las veces. ¿Ya? O sea, aquí hay psicólogos expertos en trauma, trabajadores sociales especialistas, que son los profesionales que estudiaron 5 años para trabajar con población vulnerable. ¿Ya? O sea, entonces, no es que uno tenga que inventar profesionales, sino que extraer a los profesionales adecuados a trabajar en el organismo que corresponde y que les compete para hacer esta pega. ¿Ya? Entonces es un tema. Lo otro que me interesa, lo último, con esto cierro la cuestión como más,
más judicial o más procesal, es que hay que tener claro, y esto va a sonar como duro, ¿ya?, que es muy, muy probable de que no haya justicia para la gran, para la gran, gran, gran mayoría de las víctimas. ¿Ya? Y eso no solamente pasa en Chile, sino que también ha pasado en otros lugares y en otros países del mundo que han atravesado por esto. Es porque las causas mismas de derechos humanos cuestan mucho investigarlas, llegar con los responsables, precisamente, entre una de las cosas, porque, lo que decía antes, porque estas instituciones se han especializado en encubrir a los perpetradores de los delitos durante años, incluso después de que hayan salido. Entonces, es todo un problema investigar estos casos, y los países han adoptado dos formas de acceder a la verdad y poder cuantificar cuál fue el daño que se hizo. Uno es el que optó Chile, que es un tema que yo propongo que lo discutamos, si quieren, que es el de las comisiones de verdad, ¿ya? Y otro, que se ha adoptado Alemania y otros países, que son catastrar consenso. ¿Ya? O sea, si tú me preguntas a mí, y yo lo he dicho en otros lugares, nosotros no sabemos cuántas fueron las víctimas del terrorismo de Estado. Y afirmarlo, decir, este es el total de causas, sería negar y ocultar que hubieron otras víctimas que no fueron a declarar a las comisiones porque no confiaban en el Estado, tenían miedo del proceso, estaban distantes o simplemente no se enteraron. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si uno revisa la composición del Valech y del RETI, el porcentaje de personas indígenas es casi nulo, por no decir que no hay. ¿Ya? Y sabemos que la contrarreforma agraria, liderada por los sectores latifundistas en el sur del país, al alero de los aparatos del Estado, masacró mapuches, pehuenches y otros pueblos indígenas que se negaron a entregar, a devolver las tierras. Pero esos casos no están consignados en las comisiones de verdad. Y eso también es importante decirlo. ¿Ya? Este, porque es, nosotros, y aclaro un poco que el término ficción no lo uso para referirme solo al derecho, sino que tenemos que tratar de evitar de caer en estas ficciones de dar por sentado que estos son los casos, y aquí cerramos, digamos, este es el tamaño de la herida, y listo. Porque en verdad yo creo que nosotros nunca hemos sido capaces de mirar, como país, de mirarnos el tamaño de la herida que nos produjo el terrorismo de Estado y llegar hasta las últimas consecuencias de poder investigar esto. Solo un dato. Desde la vuelta a la democracia han habido dos censos bien hechos en el país. y un tercero, el último del 2017, y en ninguno de los casos se le preguntó si, por ejemplo, tenían o no un familiar desaparecido a los hogares. Cosas que no son tan difíciles y que digamos, cualquier, sociológicamente son mucho más fáciles de pesquisar a través de un censo, este tipo de cosas, que a través de una comisión. Porque además la comisión es lenta, tiene una especie de hombres nobles, porque generalmente son hombres, que califican a las víctimas. Y además, tienen una... necesitan, digamos, son extremadamente caras y su alcance es muy, muy, muy bajo. Muy, muy bajo. ¿Ya? Entonces, yo tiendo a pensar que yo puede que esté equivocado, pero por deformación profesional, yo prefiero en verdad catastrar censalmente, digamos, y sobre eso calcular ya políticas de reparación, políticas de verdad, etcétera, y después ir a las víctimas, ver lo que les pasó, etcétera, pero catastrar bien. O sea, catastrar en serio. Y eso es un tema que nosotros debiéramos pensarlo. Yo he tenido la suerte en este proceso, junto a mis colegas, de conocer a otros colegas de otros países que han hecho este trabajo. ¿Ya? México, bueno, uno de los grandes investigadores que ve esto, sobre el tema policial también, de la U de Brown, Danilo Freire, que hace estudios experimentales para ver si en la relación de policía-ciudadano en diferentes ciudades de México cambia cuando se implementa la política A o B y hace estudio experimental en varias ciudades, que yo creo que la universidad, particularmente la Universidad de Chile, podría jugar un rol muy importante ahí replicando ese tipo de estudios o haciendo de forma más adecuada esos estudios. Pero bueno, quiero que nos cuenten nuestros colegas, efectivamente que
que esto se puede hacer. Si esto se puede hacer, no es difícil. ¿Ya? O sea, en un rato más, a las 6, van a estar otros colegas míos del equipo con gente de la Universidad Iberoamericana de México, que ellos hicieron un modelo predictivo para ver qué comunas de México tenían las mayores probabilidades de encontrar fosas clandestinas con personas desaparecidas. Y lo hacen con un nivel de error bajísimo. ¿Ya? Y eso es porque en ese país se invirtió para, primero, catastrar. Entonces, teniendo un buen registro, se puede investigar bien. Y tercero, se pueden hacer nuevos hallazgos. Porque cuando uno tiene un buen registro, y ese registro está sistematizado, ordenado, uno puede, por ejemplo, calcular la probabilidad de encontrar un detenido desaparecido. Pero aquí no lo tenemos. Acá no lo tenemos. Hasta el día de hoy no existe una base de datos del VALECH. El VALECH es un conjunto de archivos guardados en el INDH. Pero no hay una base de datos del VALECH. No se puede investigar en volumen y en características esos casos. Tiene que hacerse casuísticamente y reconstruir eso casuísticamente. ¿Ya? Y lo que hay del RETIC lo hicieron la gente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Brown. Porque en Chile no se hizo. Y ustedes lo pueden descargar en un paquete de R que se llama Pinochet, y en el CRAN se llama Las Víctimas de Pinochet. Ustedes pueden descargarlo en un software estadístico que ocupamos casi todos los profesionales, que es el RStudio. Descarga ese paquete y puede entrar a la base del RETIC solo de las víctimas de violación a los derechos humanos. Se quitaron a los otros que no eran violación a los derechos humanos, porque el RETIC, ustedes saben que para poder hacerlo, el gobierno democrático de Elwin negoció con la dictadura que ellos pudieran poner su muerto en el informe RETIC. Entonces, lo que hizo Danilo y equipo fue sacar a ellos, porque terminológicamente ellos no son víctimas de violación a los derechos humanos, y cargar esta base de datos sistematizada y todo lo demás. Y uno puede entrar, ver los perfiles, la composición de clases, etcétera, de las víctimas. ¿Ya? Yo creo que es importante que nosotros avancemos en esa materia, tanto legal, no nos podemos demorar 11 años en darle justicia a una persona que fue víctima de violaciones graves a los derechos humanos, por un lado. Eso requiere reformas, cambios de cultura, llevar profesionales competentes, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, enfrentemos la verdad, porque la verdad no es judicial, ¿ya? Enfrentemos la verdad con los registros y produciendo archivo y registro lo más verídico y adecuado posible. Yo creo que en este segundo caso la universidad también puede ser un muy, muy, muy buen aliado. O sea, la universidad, por ejemplo, y perdón, pero nosotros podríamos pensar incluso en conjunto la posibilidad de hacer una encuesta a la población que nosotros teóricamente consideramos que puede haber sido la más afectada para cuantificar. O sea, por lo menos estimar con un nivel de error bajísimo cuántos fueron, por ejemplo, los jóvenes de 29 años o menos que fueron victimizados por agentes del Estado. Eso lo podemos hacer. No es tan difícil. Eso lo podemos hacer. Y están los profesionales para hacer eso, para que investiguemos y diseñemos este tipo de instrumentos. Entonces es un tema que nosotros podemos ir trabajando, que todavía nos queda un poco de tiempo para poder hacerlo, pero es un tema que mientras más nosotros también nos demoremos, ¿ya? Más vamos a seguir reproduciendo la lógica de volver invisible a las víctimas que no están registradas en el sistema judicial y que probablemente nunca van a registrarse en el sistema judicial. O sea, solo les voy a dar un ejemplo. Lo que yo tengo en el sistema judicial, en el INDH, si uno mira las víctimas de violencia sexual, la media son 22 años. ¿Ya? El 80% tiene 30 años o menos. Entonces uno puede más o menos construir un perfil, más o menos identificar, más o menos cachar por dónde yo tendría que orientar una pesquisa, un proceso de arqueológico incluso, de levantar información. Entonces ahí hay un conjunto de cuestiones que yo creo que la universidad, y al INDH sobre todo, que le corresponde, y a otros órganos del Estado, llámese Defensoría de la Niñez, etcétera, más las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, podemos hacer. O sea, los peritos de la ONU para crímenes de lesa humanidad, como pueden buscarlo, hay un seminario muy bueno de Patrick Ball sobre verdad y justicia en los procesos de violación a los derechos humanos, donde hay una crítica generalizada a los sistemas de justicia.
generalizada. O sea, en ningún país del mundo los sistemas de justicia han dado el ancho que han ocurrido esto. Ahora, Chile es un país, además, que ejemplo de esto, pero es un tema. Y ellos trabajan con varios registros y reconstruyen registros, y a partir de eso generan patrones, y a partir de eso, con muchos años después o con muchos meses después, logran acreditar que hubieron crímenes de lesa humanidad frente a un tribunal internacional. Entonces, por eso digo que es importante tener todas estas pruebas, porque precisamente la discusión del crimen de lesa humanidad va a requerir que nosotros estemos preparados con esta evidencia para poder probarla. Entonces, si fueron generalizados, sí, no, ¿en qué medida? Bueno, nosotros podemos decir, fueron generalizados entre la fecha tanto y tanto, porque el volumen de casos fluctúa así, se mueve así, aumenta acá, estos son los factores que inciden, etc. ¿Ya? Patrick Ball logró hacer eso, por ejemplo, en Nicaragua. Perdón, en Chad. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que en Chad hubo un genocidio gigante en los años 80 de una tribu que, por ejemplo, Patrick Ball logró, más de 20 años después, probar que constituían crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso insisto, hay que tener la capacidad de producir esta información. Las organizaciones de la sociedad civil en dictadura lo hicieron con mucho más problemas que nosotros, muchísimos más problemas que nosotros, arriesgando la vida en esto, ¿ya? Y nosotros hoy día estamos en la posición de poder hacerlo bien, con recursos, con el tiempo adecuado, para prepararnos en el momento en que nosotros enfrentemos como país los tribunales internacionales. Eso. Muchas gracias. Mario. Sí, muy cortito nomás. Muy simple. Es que tenemos una pregunta para ti también después, así que dale nomás. Muy breve. Quiero hacerme cargo del nunca más que mencionaste tú, Pamela. Yo creo que efectivamente nuestra generación no tuvimos la competencia ni la capacidad para impedir que esto volviera a ocurrir, por ingenuidad, por torpeza, como lo que quieras, da lo mismo, pero el hecho es de que heredamos esto y de alguna manera el déjà vu que se está produciendo es efectivamente responsabilidad en parte importante de nuestra generación. Tenemos muchas explicaciones para eso y será bueno analizarlas, pero es una responsabilidad y hay que asumirla. Yo, que dirijo un grupo de 300 personas defensores, el 10% son de mi generación, el resto es gente joven, y es gente que en el fondo le transmitimos desde la vergüenza esto, pero ahí estamos. Entonces es importante que eso quede claro y sentado. Y segundo, muy corto también, hubo una mención a Baltasar Garzón y a los tribunales internacionales. Lo específico es que para llegar a un tribunal internacional de derechos humanos, sea la Corte Interamericana u otro, uno puede llegar cuando se niega la justicia en el país, por ejemplo en Chile, o directamente si consideramos que es una situación que debe ser vista ya, porque a lo mejor el acusado es un tribunal, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede ocurrir. De manera que los caminos están abiertos. Baltasar Garzón ya desde hace rato, desde el estallido social, ha estado en franca comunicación con los organismos de derechos humanos y hay una permanente conversación con él, y él efectivamente es una persona que opina sobre estos temas en Chile, lo hace. No tengo la cuantía de en cuántas comillas formulaciones a nivel internacional ha colaborado ser, pero no me consta, pero sí me consta que él trabaja con organizaciones de derechos humanos chilenas, colaborando, solidarizando y estando presente. Y por último, respecto de cómo podemos lograr un poco el tema más... Yo en realidad, ante ciertas circunstancias, me canso un poco, porque la necesidad de tener este, comillas, diccionario o reservorio de la muerte, es un tema que yo coincido con Mauricio, hay que levantarlo. Puede ser un componente cultural, da lo mismo, pero hay que levantarlo, y hay que remecer las estructuras desde dentro de esto. En este momento hay maneras de violación a los derechos humanos que son tremendamente sutiles y graves. En los procesos de capacitación que nosotros tenemos con nuestros defensores, uno de los componentes más importantes es el de salud mental, y esto tiene que ver, el estándar OMS tiene que ver con que nosotros actuamos con criterios de catástrofe, por ejemplo, de terremoto. Esa es como la asociación que nos da la OMS. Entonces tenemos que actuar con las víctimas de una manera especial. Tenemos muchas prohibiciones y muchas cosas que hacer. Se entrena eso, hay que entrenarlo.
porque son temas delicados, además que cicatrizan con mucho tiempo, se demoran mucho en cicatrizar, y algunos ni cicatrizan. Entonces, que la justicia demore los 12 años que promedió Mauricio es un problema, insisto, político, no es un problema en la justicia. Porque cuando uno observa los reparos y las detenciones de esto, uno lo que está viendo es que hay actores de la sociedad que impiden que se ejecute la política, que están lejos de los tribunales, están en otro lado. Entonces aquí son los poderes los que están interviniendo, no es, y la justicia o el tribunal es un mero instrumento de esto. Entonces quiero insistir en que aquí hay un problema que es más bien político, que tiene una expresión en lo jurídico, pero es esencialmente un problema político y de poder. Y eso hay que entenderlo, porque si no entendemos eso, vamos a terminar creando, digamos, querellas y querellas, y nos vamos a morir en eso. Entonces, el punto va por un cambio que va por otro lado, es un cambio de la lógica del poder. ¿Cómo instalamos la soberanía popular que declara los derechos humanos en la formulación de nuestros instrumentos fundamentales? Ese es el punto. Eso nomás, Pamela. Muchas gracias. Por tiempo vamos a contestar una última pregunta que va directamente para Mario. Y dice, pregunta para Mario, en términos generales, ¿qué aspectos están considerando relevantes para consignar en el registro de las víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿Y de qué manera logran levantar esos datos? Esa es la pregunta. No, nosotros ya hace rato, y creo que el INDH también, hemos abandonado las estandarizaciones clásicas de derechos humanos cuando hablamos de las generaciones y esas cosas. Estamos como en otro concepto. Entonces, en términos generales, cuando nosotros, para simplificar, estamos hablando de una violación cuando el perpetrador es un agente del Estado. Da lo mismo si este perpetrador es un profesor público, es un funcionario de un CEFAM, es un administrativo de la moneda, o es un policía, o es un funcionario del sistema público. Cuando ese funcionario usa el imperio de la norma para eso, o perdón, el imperio de la ley, o el imperio de la fuerza del gobierno, del Estado, estamos hablando de una violación de derechos humanos, y caerá en la categoría que tenga que caer, y tendrá, comillas, la denuncia que tenga que tener. Y respecto de cómo levantamos la información, bueno, nosotros utilizamos registros normales. Nosotros, después de las tres querellas, las tres últimas querellas que hemos presentado, en donde hemos comprometido a los gobernantes, nuestra sede ha sido saqueada. Querella, saqueo. Es un acto, querellamos y nos saquean al tiro. En la idea de, yo no sé, bueno, amedrentar, por supuesto, porque en 6 meses hemos tenido tres saqueos en nuestra institución, y en ese edificio llevamos 30 años y nunca nos había pasado nada, ni ahora. Bueno, lo que quiero decir es que los registros están a buen recaudo. Esto para los señores de la AÑA que puedan estar escuchando este podcast. Están a buen recaudo y... No están ahí. Están. Pero a diferencia de lo que pasaba antes, yo me acuerdo que antiguamente en la Comisión Chilena teníamos un computador que ocupaba una sala gigantesca ahí en la esquina del Almirante Barroso con huérfano. Ese después fue el edificio del ARSI. Esa fue la comisión durante muchos años. Y era un computador que nos donó la IBM, que ocupaba casi una pieza entera. Y cuando pasábamos por fuera teníamos que pasar así como en puntillas. Y con esto parecíamos astronautas, porque no voy a dejar un micropolvo en esta cosa. Ahí estaban nuestros registros. Hoy la tecnología nos ayuda y entendemos que cada vez que hay una situación de vulneración que está en nuestras manos, registramos todos los antecedentes, incluidos a los presuntos violadores. Y a diferencia de hace años atrás, tenemos clarito dónde están los violadores, quiénes son, dónde trabajan, qué cargos ocupan, cómo lo hicieron, al margen de que se presente alguna acusación. De manera que, a diferencia de otras oportunidades, yo puedo decir con claridad de que esta memoria está escrita con detalle y con pruebas que van más allá del relato. Entonces, la policía debe entender de que lo que pasó cuando arrojaron a ese joven por el puente, ese registro, que es solo uno el que se vio, porque hay muchos más, ese registro lo reproducimos en cada población y en cada comisaría en la que estamos. Hoy las cámaras están en todos lados, incluidas las cámaras que tiene el sistema público en las calles, a las cuales también hay acceso. Entonces, la policía debe entender, y los órganos de represión, que ya es muy difícil que se escondan. No existe esa posibilidad. Y sabemos quiénes son los señores de la 21, sabemos quiénes son los señores de la PAC,
sabemos quiénes están en la cuarentena, sabemos los nombres, sabemos qué cargos ocupan, sabemos qué rango, sabemos todo. Entonces es muy difícil que hoy en día una autoridad, no importando su rango o su lugar, pueda salirse y esconderse. Supimos quién era el Charlie 2 meses antes de que apareciera, sabíamos quién era, sabíamos que era un cabo, sabíamos que su media pelada y su pelo azul para el otro lado era una farsa. Lo sabíamos, ¿no? Porque además cuando lo descubrieron nos fueron a allanar a la persona que descubrió, y sabemos que los 6 agentes que intervinieron son de una unidad de inteligencia carabinero, lo sabemos, los tenemos fotografiados, sabemos que el grupo de comillas Gurkhas que se instaló en la Plaza San Miguel hace 1 mes atrás, amedrentando con disparos al aire, son policías, le sacamos las fotos cuando después entregaban las armas a sus oficiales, lo sabemos. Es decir, hoy en día es muy difícil que algún agente del Estado que esté realizando acciones de violación a los derechos humanos pueda decir yo no fui. Otra cosa es que el tribunal, a propósito de lo que decía, lo castigue, lo sancione, pero hoy lo sabemos. Entonces yo diría que estamos preparados, no solo los organismos que no están vinculados a los derechos humanos, el INDH, los dos que mencionó Mauricio, como en la Defensoría de la Niñez y los tribunales de familia. Nosotros mismos somos organizaciones que estamos preparadas, que ya no somos ingenuos como éramos antes y tenemos la capacidad y las competencias para hacer bien nuestro trabajo. Y cada vez que uno de nuestros defensores se mete en una comisaría para preguntarle al oficial de turno que nos entregue la lista, si no nos entrega la lista, vamos a ver que nos negó la lista. Porque nos ampara la ley, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, nos amparan resoluciones de Naciones Unidas y la Constitución actual, ¡ojo!, ni siquiera la que vayamos a construir. El artículo 5, inciso 2 de nuestra Constitución dice que nosotros, los organismos, las normas chilenas están todas sometidas y subordinadas a la normativa internacional de derechos humanos. Entonces, cualquier intento por tratar de eludir, de encubrir, insisto, no tiene que ver con que haya un tribunal o un juez. Esto tiene que ver con poderes que van más allá de eso. Y en consecuencia, por eso es importante el apruebo, por eso es importante la nueva constitución, porque hay que nuevamente llevar a que nuestro pueblo recupere su soberanía, que la tiene perdida. Si eso es lo que está en juego, pues, no es en juego otra cosa, de que recuperemos la soberanía para los chilenos, y de eso se trata. Bueno, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Mario. Y es importante y es interesante eso de que actualmente tenemos muchísimas más herramientas para defendernos y que efectivamente sabemos quiénes son y que sepan en realidad que sabemos quiénes son. Y como dice la Comisión FUNA, si en 12 años no hay justicia, hay FUNA. Así que, sí. que tengan ojo porque efectivamente, si no hay justicia, hay FUNA. Y así ha sido y así va a ser. Así que, importante. Para cerrar, solo voy a leer un comentario que nos va a servir de reflexión, creo, a todos y todas quienes estamos aquí y quienes nos están viendo. Y agradezco a Marcia Núñez que lo dio. Dice, yo pienso en un posible escenario que me gustaría compartir con ustedes. En el año 88 ganó el no. Pinochet siguió 1 año gobernando y vinieron 30 años de pasividad social y afianzamiento del actual sistema económico que garantiza bienes de consumo y no derechos. Este próximo 25 de octubre todo indica que ganará el apruebo. Piñera seguirá gobernando 1 año más. ¿Qué podría venir a nivel social? Ahí creo que es importante que reflexionemos qué se nos viene a nivel social. Yo creo que hay que continuar en las calles, que continuar movilizándose porque no se acaba con la Constitución. Pero es importante, creo, que todos y todas reflexionemos en torno a eso y veamos cuál es nuestra postura también. Así que eso, no sé si es que alguien quiere decir algo más para cerrar. El decano la mente que para que triunfe la prueba necesitamos votar. Yo quisiera decir una última cosa. En la misma línea que decía el decano, es importante votar, es un derecho humano conquistado por los pueblos. Ningún gobernante se lo entregó al pueblo porque de buena persona, fue algo que se conquistó. Hay muchos muertos de por medio, muchas masacres, muchas violaciones a los derechos humanos. Es una herramienta, quizás no es
yo estoy, puedo estar de acuerdo con que no vamos a transformar todo con un voto, pero sí contribuye. Y creo que es importante usarlo y tener conciencia de eso. Y lo último, que también creo que un tema que se podría tocar también en la Constitución es garantizar la autonomía de los organismos de derechos humanos, porque actualmente los organismos de derechos humanos son autónomos solamente en el papel. Hoy día, hasta el día de hoy, los organismos de derechos humanos son serviles a los gobiernos, son serviles a los aparatos judiciales. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el INDH, dos de los consejeros los designa el presidente actual y el presidente anterior, ¿ya? Sí. Otro, la Cámara de Diputados, otro, el Senado. Entonces, en el fondo, ellos siempre van a tener la mayoría porque el resto lo designan las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, pero las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, aunque siempre quedan en desventaja por uno. Entonces, en un poco está un poco hecho para que, en caso de que haya un acuerdo de la clase política, deben darle un poco lo mismo lo que opinen las organizaciones de derechos humanos en la mesa directiva del INDH. Entonces, creo que es un tema muy, muy importante, y también porque le daría el rango constitucional que, a mi juicio, es el que corresponde para cumplir con el Acuerdo de París, garantizar eso y tener un consejo 100% electo por las organizaciones de derechos humanos. Tenemos organizaciones de derechos humanos que son un lujo a nivel mundial. Yo creo que no hay cultura de derechos humanos más sostenida que por las organizaciones de derechos humanos en Chile. No lo digo yo, lo dice la profesora Oriana Bernasconi y otros más que han investigado la reacción de los defensores de derechos humanos frente a dictadura y violaciones masivas. Así que nada, una felicitación para todo el trabajo que hicieron. Hicieron el doble de lo que hizo el INDH teniendo los recursos estatales. Así que nada, creo que ustedes deberían dirigir el INDH como corresponde y como establece el derecho internacional. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas, pues, gracias, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Gracias, chao.